¿Qué coño ha sido eso? ¡Va! Hostia, me carga el árbol también. Hola, muy buenas a todos. One more time. Y aquí estamos en otro video de The Forest en el que diréis, bueno, ¿estás empezando de cero otra vez? Pues sí, porque no sé por qué, pero la partida que tenía guardada de antes ya no está. No sé si es por alguna actualización o qué, pero bueno, tengo que volver a empezar desde el principio. Y lo primero que voy a hacer es ir hacia la costa para orientarme, porque ahora mismo no sé en qué parte de la isla estoy. Y bueno, una vez ya esté en la costa y sepa dónde estoy, iré a encontrar la katana, que es lo más efectivo que hay contra los caníbales. Y luego lo que voy a hacer es hacerme una casita. Voy a hacer una cabaña de estas del árbol. Ah, coño, he llegado directamente a lo de la katana, en plan random. Mira, pues sí, la katana está por aquí. Bueno, lo que decía, me voy a hacer una casita en el lago donde está, hay una tribu. Pero es así con muro y tal, está ya así con el eco muro y cosas de estas. Pues mira, he encontrado la katana al azar, o sea, no sabía dónde estaba y de repente me encontraría con esto de fucking madre. Ah, mucha gente me ha dicho, mira la funda de la katana que la puedes coger y tal. No, no la puedo coger. De todas formas no sirve para nada cogerla porque el tío este ya se la guarda en su mochila donde sea y sin protección y sin nada, ya se la guarda directamente, no hace falta la funda. Pues bueno, ahora voy a ir hacia el lago. A ver, con unas escaleras estas. Bueno, como veis, he cambiado de rumbo. Pues estoy yendo hacia la tribu del árbol de los sacrificios para coger el hacha moderna. Pero antes voy a coger aquí las calaveras estas para hacerme las lámparas estas siniestras. Ahí la lámpara de calavera que quedan de puta madre para alumbrar por la noche. Y nada, voy a coger los ciervos estos ahí. ¿Cómo gritan estos? Que fijaos ahora cuando me ponga. Claro, se pone en naranja. ¡Pam, pam! En naranja se te pone ahí la cantidad de protección que tienes contra el frío. Y en amarillo es la protección que tienes rollo coraza, ¿no? El amarillo es la piel de lagarto. Y el naranja es la piel del ciervo. Que como veis hay un máximo, ¿no? No puedes tener a tope de protección contra el frío y a tope de coraza. Tienes que distribuir, como tú veas, el frío y la coraza. Hasta que llegue la barrita al máximo. Supongo que una vez llega al máximo, pues ya no podrás tener más de ninguna de las dos cosas. Vale, ya estoy en la tribu esta. Quiero ir rápido porque quiero, antes de que se me haga de noche, bueno, ya he conseguido la katana, ahora cogeré el hacha moderna, por aquí, y quiero que antes de que se me haga de noche haber conseguido hacerme aunque sea la casita. El muro exterior ya no me dará tiempo, eso seguro, pero por lo menos la casa del árbol quiero que me dé tiempo. Ah, mira, aquí hay componentes electrónicos, circuitos de estos, y en esta tribu era donde encontré la otra vez también la dinamita, joder, qué susto, me da un ruido. En la cabinita esta de aquí de la derecha, creo que era. Oh, sí, sí, mira, bueno, estos son latas de refrescos. Oh, dinamita, ahí está. 4 cartuchos de dinamita. De lujo. Me los guardo. Aunque puedes hacerte explosivos, pero bueno, la dinamita ya es algo nuevo. Mira, mira cómo se mueve esto. ¡Ah! Pues la dinamita mola tenerla. Vale, y el hacha está ahí clavada en el árbol. Bueno, voy cogiendo tela. Está aquí clavada. Efectivamente. Pues este es el mejor hacha que hay para talar árboles. Mira cómo se mueve el tío ese. Voy a coger toda la tela esta de aquí. Para hacer molotovs, muy importante hacerse molotovs, que es lo más. ¡Ey, mira! Lagarto, lagarto, lagarto. Para tener más protección, más coraza. Vale, pues aquí me voy a hacer la casa. Fijaos aquí en el laguito, ahí enfrente con buenas vistas a la otra tribu de allí. Además, me voy a hacer la casa mirando hacia su tribu. En plan de, os estoy vigilando mientras dormís. Hay muchos árboles que no me deja colocarlas, se quedan rojo. Pero luego giras un poco la vista y sí que te deja. Ah, mira, ahora me ha dejado. Vale, roto, 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 roto. Del verbo rotar, no roto de romper. Ahí está. Vale, pues nada, ahora un conejito. A talar árboles. Bueno, primero voy a coger las ramitas que me hacen falta. Pues creo que me va a dar tiempo a acabarla antes de que se haga de noche, porque la verdad es que con este hacha se tala rapidísimo. Y todavía me queda 5 minutos antes de que se me haga de noche. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, me quedan 15 troncos. Eso la verdad es que son 4 árboles. Lo tengo ya hecho. Justito, justito. Y ya el sol está. Caníbal. El sol está ya ahí. ¿Estás tú solo? Sí, estás solo. Mira cómo huye, mira cómo huye. ¡Fuck! Y voy a decir, ¡fuck you! Pero no, no le he dado el tío, ¿cómo ha corrido? O sea, me ha visto la katana y dice, ¡no, katana, no! Mira, mira cómo corre. Son unos cobardes. Ahí está. No, madre mía, 4 katanazos y lo dejas en la mierda.
Hola, bueno, voy rápido, voy rápido. El cadáver, ahora luego ya volveré y lo tiraré ahí al lago mismo. Vale, y con este árbol ya tendré todos los troncos que necesito. Pues justito, justito, porque la noche está aquí ya al caer. Como este árbol, al caer. Claro, mola porque cuando caen los árboles te hacen el humito este. La verdad es que son pequeños detalles que ya van haciendo ahí el juego más completo. Y con esto acabo ya justo en la noche. Fijaos el lago, como brilla. O sea, es de noche, pero el lago refleja ahí como... Uy, se ha apagado el lago de repente. Parecía un lago radiactivo. Bueno, voy a grabar la partida que no había grabado hasta ahora. Madre mía, no se ve una mierda de noche. Pero nada, nada, nada. Hasta que no salga la luna no se ve nada. Vale, grabo la partida. El hueco 1, como veis, el hueco 1 de repente lo tengo vacío. Ahí es donde tenía la partida de antes, que tenía dos casas, una en la playa y otra en la montaña al lado de la nieve. Y ya no está. No sé si es por la actualización o porque hicimos una partida en... Mierda, hay que niveles. En cooperativo y... Pero se supone que la partida es independiente y no te borra las partidas en single player. Pero bueno, el caso es que tengo que volver a empezar. Pues ya está. Voy a volver a dormir. A ver si ahora cuela y no hay nadie. ¡Oh! Efectivamente. Vale, pues nada, voy a empezar a hacer ya el muro de fuera, el muro exterior, para simplemente protegerme las cositas de aquí, aunque la casa aquí arriba está más o menos segura. Vale, bueno, voy haciendo un secadero y un colector de agua. Ahí. Así por lo menos hambre y sed, pues no pasaré. Y luego ya un murito exterior. Realmente creo que no hace falta, porque creo que la casa del árbol no te la llegan a destrozar. Pero bueno, pondré un murito y así también comprobaré, porque todavía no... Desde que está la actualización de que te van rompiendo los muros y tienes que ir reparándolos, todavía no he hecho ningún muro. Así que bueno, así por lo menos veré cómo funciona el sistema de reparar. Vale, voy a ir dejando aquí la comida y armar el colector de agua. Aunque realmente el colector de agua no es imprescindible, porque bueno, teniendo el lago cerca, bebes agua del lago y apenas te quita vida. Pero bueno, ahora iré a la playa y cogeré alguna tortuga para hacerme colector. ¡Pam! Vale. Le voy a coger la tumba esta, que hay una foto, y así se va añadiendo a mis notas del diario de náufrago. Junio del 82. Chan, chan, chan. Esto ya, los caníbales ya llevan tiempo aquí cargándose a los... Casi ese ruido. Va a sonar como un chis. Vamos. Mierda. Hay caníbales ahí arriba. Dos caníbales. Ese me está mirando. Se va. Vea, se va. Pues nada, a ver si encuentro las tortugas. Si están por aquí por el agua o qué. Oh, mira, ahí hay dos tortugas que se van. ¡Ay! Tres. Y vuelven. Mira, vuelven a la costa, vuelven a la costa. Pues mira, las espero aquí en la costa con mi katana. ¿Qué le ha pasado a las tortugas? Se ha ido en plan ninja. Mira, he cogido dos. Solo puedo llevar una encima. Una la utilizaré para el colector y luego más adelante ya cogeré una porque te sirve de escudo. Pues bueno, pero bueno, de momento para el colector ya tengo. Parece que hay un poquito de niebla. Fijaos cómo se ve ahí el lago. Bueno, un poquito no, hay bastante niebla, ¿no? Las casas del fondo del lago apenas se ven. Vale, pues ya tengo colector de agua, ya tengo secadero, comida y bebida prácticamente solucionados. Además tengo un montón de comida, así que bueno, voy a empezar a ir haciendo el murito exterior. Exterior, no va a ser muro interior. Vale, cierro esto. ¿Qué? ¿Se me hacen tres bloques de madera? Sí, se me hacen tres muros ahí. Pero bueno, tengo que hacerlo de todas formas para cerrarlo. Nada, voy a poner ahora... la puerta la voy a poner mirando hacia allí, hacia el lago, hacia su tribu, en plan vacilándoles ahí. De, ¿qué pasa? Vale, a ver, hostia, de comida estoy hecho una mierda. A ver, pero bueno, de comida de momento no mueres de hambre. Y el colector de agua todavía no tiene agua, así que bueno, voy a talar un poquito y ahora luego ya comeré. Dos caníbales. Mira, mira cómo viene, cómo viene. ¡Y! Ahí está. Le estoy dando a mi propio muro. Creo que he jodido un poco mi propio muro con la katana. Mira, ahora me queda estamina. Ah, mierda. Cuando no te queda estamina, golpeas mucho más lento. Uf, ah, pues este caníbal no era muy fuerte, no me ha quitado mucha energía. Bueno, también es porque iba un poco de la coraza de la piel de lagarto. No, tampoco iba mucho. Bueno, los cuerpos los voy a tirar aquí al agua. Voy a ir haciéndome aquí mi cementerio, que es... Imaginaos ir tirando cuerpos ahí, para que no se amontonan uno encima del otro. Pero imaginaos ir tirando cuerpos ahí en mitad del lago y que de repente sobresalga la montaña de cuerpos ahí por encima del agua. Estaría guapo. Hacerse un muro de cuerpos, como en la película 300. Sería riquísimo.
aquí. Pues nada, voy a coger unos cuantos troncos. Uf, voy a recuperar vida con los medicamentos estos, que si no, hoy viene otro caníbal y me hace mierder. Y nada, talar unos árboles por aquí más alejados. Voy a dejar todos los arbolitos de al lado de mi casa y alrededor para que hagan bonito. Bueno, a talar hacia allá. Mira, más que el caníbal se va corriendo por el fondo. Se ve que no le gusta que tale árboles. Normal, al final les voy a dejar esto hecho una mierda. No, aquí tampoco voy a hacer, no es como las construcciones que hacía al principio cuando empecé con el juego, que me hacía muros kilométricos y un montón de casas y cabañas y dejaba todo el bosque pelado. Ahora realmente con cortarlo justo, pues ya sobrevives. Pues nada, con esto creo que ya acabo la parte de la puerta. ¡Tling! Ahí está, entro. Y la puerta se me queda todo loca. No, mierda, claro, como está en subidita, se queda atravesada en el suelo. Y vale, creo que ya no se va a cerrar nunca más esta puerta. Se va a quedar así forever. Pero bueno, es igual. Creo que los caníbales no pasarán por ahí porque tendrían que agacharse para pasar. Bueno, no sé. Esperemos que no entren por la puerta. Más caníbales, más caníbales. 1, 2, 3, 4 caníbales. Esto ya no. Voy a comer, pero ya no voy a. ¿No ha comido? Ahora, no me acostumbro a tener que mantener apretada la E. Claro, es que estoy en la zona donde pasan los caníbales, ¿no? Ahí, sí, hay mapas en internet que te ponen las zonas de paso de los caníbales que van de tal sitio a tal sitio. Y ahora aquí donde estoy yo es una, está muy cerca de una zona de paso de caníbales. Más que nada porque su tribu está ahí al lado. Es decir, también es que yo estoy un poco gilipollas, pero bueno, voy a hacerme unos cuantos molotovs. La verdad es que ya tardaba. Porque es lo más efectivo contra los caníbales, le das con un molotov y ya se hacen mierda. Pues mira, antes de que se haga de noche, otra vez voy a conseguir acabar ya. Mira cómo cae. El muro exterior. Que no era muy grande, creo que en total me pedía 35 troncos, pues como la cabaña. Exactamente, 35 troncos creo que cuesta. Pues mira, ya está acabado mi muro. Uy, no me da opción de colocarlo. Hay veces que no te da opción de poner. Ahí está. Pues mira, ya está acabado mi muro. Con la puerta todo loca. Pues sí, mira. Ah, mira, el colector ya tiene agua. Creo que no ha llovido desde que lo he puesto. No sé de dónde ha sacado el agua. La genera. La ha sacado de una dimensión desconocida. Bueno, voy a grabar ahora que tengo esto acabado. Ah, mira, ya no me acordaba, ¿no? Al final del último vídeo que hice de The Forest, descubrí que la barandilla esta es un. Mira, mira, los cisnes, los patos, cómo se van. La barandilla esta es un imán para los, mira, para los pájaros. Para conseguir plumas te quedas aquí simplemente y los vas matando y ellos no paran de venir. Mira cómo se ha quedado ahí. Uy. Eso es que el pájaro muerto mala más plumas. Mira cómo mueve la patita cuando le pego. Por favor, para. Me duele mucho, por favor. Se ha dado 14 volteretas ninja y se ha sentado junto al otro. Mira, es que no paran de venir los pájaros, no paran, no paran. Voy a conseguir plumas porque además el hacha moderna de momento la estoy utilizando sin plumas. Aunque ahora ya no voy a tener que talar mucho, pero bueno, por lo menos si más adelante me quiero hacer algo, voy a tenerlas ahí. ¡Mira, mira, mira! Está ahí bailando ahí. ¡Ah! Bailando sevillanas. ¡Toma ya! Madre mía, esto es. ¡Hostia! Cantidad de patos iba a decir ahora, cantidad de pájaros que hay aquí. ¡Uy! ¡Me siguen dando plumas! O sea, ya tengo aquí la fuente infinita de plumas. No, se han acabado. Ya han cagado todas las plumas que tenían que cagar. Vale, creo que voy a poder meterle el máximo de plumas que hay. El máximo de velocidad. A ver, sí, 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 que llego, sí, que llego, sí, que llego. Ahí está. Pues mira, ya está. El hacha esta es la más efectiva y además con el máximo de plumas. O sea que ya se caga la perra. Pues mira, voy a comprobar la velocidad y de paso voy a coger un poco de sap para arreglar los muros que tengo ya un poco jodidos de que yo mismo les he dado con la katana. Voy a cortar un árbol de estos que te dan ramitas. Y así no corto los árboles grandes que son los más bonitos. ¡Eme! Vale. Pues bueno, empecemos ya con la decoración. Ahí está. Voy a poner primero una en cada esquina, ¿no? Sí, una en cada esquina y luego ya iré rellenando las zonas que me apetezca. Quiero poner bastantes, bastantes. Vale, una buena idea que se me acaba de ocurrir es que en la tribu esta de aquí por el suelo siempre hay cráneos, que es lo que voy a necesitar para hacer las lámparas estas. Aparte de palos y savia, de sap. ¡Hostia! Un caníbal. Una caníbal.
¿Qué coño ha sido eso? A ver, esta... No, esta la dejo aquí. Como aquí van a venir sí o sí, porque esta es su zona de paso. La puedo dejar aquí. Mira, otra calavera. Pues bueno, aquí ya tengo una fuente de calaveras extra. Mira, una... ¿No me deja coger la olla? Ah, eso es que ya he cogido una olla antes y no me he dado cuenta. Vale, pues ya llevo olla. Mira, más calaveras, más calaveras. Pues lo traeré tenéis fuera. Pues me vuelvo, que ya se hace de noche. Aunque estoy aquí al ladito, tampoco pasa nada. Pero bueno, ya tengo unas cuantas calaveras para hacerme... Hostia, no me digas que no molaría empezar a hacerte lámparas de calavera de esas alrededor del lago. Rodear todo el lago con esas lamparitas. O hacerte un caminito en línea recta, en plan pista de aeropuerto. Eso ya lo dije en un vídeo y al final no lo hice. Eso tengo que hacerlo, para el próximo vídeo lo haré. Ahora no, porque ya es mucho, muchas calaveras son esas. Vale, ya tengo savia para lo que me faltaba aquí. Ahí está. Fijaos cómo empieza esto a brillar ya. Oye, el lago radiactivo. Hay un momento en la noche en el que ya es de noche, pero el lago tiene el reflejo como si fuera de día. Es una locura. Vale, pues nada, voy a casa a grabar y a dormir, que hoy ha sido un día productivo. Mira, uy, mira, el lago se acaba de apagar. A grabar y a dormir. Lo que tengo que hacer, que todavía no he hecho, es el colector de savia, el sap colector, eso que se pone ahí. En el otro vídeo sí que lo hice, pero aquí tengo que ponerlo en un árbol para que me vaya dando savia, porque el sap no está de más. Mierda, dándole la E ha bebido automáticamente. Hace así, pero bueno, como veis, no he perdido, yo creo que no he perdido nada de vida. Pero bueno, la savia va bien por si tienes que ir reparando los muros, porque los caníbales te van jodiendo los muros, o yo mismo sin querer les voy dando, me pasa siempre y me voy cargando. Pero bueno, para tener de sobra siempre está bien. Y con esto acabo esta de aquí. Ah, no, mira, me falta un palo. ¡Ah! Dos caníbales. Uno va a cada lado, me intentan acorralar. Vale, se suben al árbol los dos. Me van a hacer... Mira, me voy a quedar aquí abajo y si salta hacia mí lo ensarto con la katana y ¡saca! A ver si tiene cojones saltar hacia mí. Te molaría con la katana poder partirlos en dos, ¿eh? Mira, mira, vale, se va para allá abajo. Vale, ya eres mío. Uno, tres, cuatro, cinco. Cinco golpes son los que... Mierda, ya le da mi propio muro. Ya le da mi propio muro. Ya voy a tener que... ¿A caga una lata de refrescos? Sí, bueno, los caníbales cuando los matas a veces que te dan cosas. Lo que dices, ¿dónde guardabas la lata? Yo no voy a beber de esa lata. No, no me convence. Mira, lo voy a tirar al agua aquí para continuar con mi pila de cadáveres. Que por cierto ya no están, han desaparecido. O se los han llevado los caníbales, se han pasado por aquí y se los han llevado. No lo sé. No me pongas ese hacha de mierda, ponme esta, la katana. El otro... Ah, mira, va por allí. Ah, no, uno, dos, tres, cuatro tíos. Bueno, cuatro tíos ya creo que no hace falta. No tengo nada que demostrar. Ya sabéis que soy un cobarde, me voy. Cogiendo palitos me encontré aquí con otro caníbal. A ver, madre mía. Hay muchos caníbales, lo cual está bien para tener un poquito más de acción. Ya que estoy en una isla llena de caníbales, por lo menos encontrarme con ellos. Pero bueno, por lo menos por las noches no me están dando demasiado problema de pasarme toda la noche en vela ahí, porque siempre hay caníbales cerca, como ya me ha pasado en muchos vídeos. Esto lo voy a tirar por el lado de aquí. Ahí está, ahí abajo. Las cuerdas están aquí, bueno, estas ya las he cogido antes. De hecho ya me he hecho un arco. Es que casi nunca utilizo el arco ahora. Y con esto acabo de momento todas las lámparas que quiero hacer. Bueno, ahora luego pondréis eso, una aquí delante justo de la puerta, en plan entrada apoteósica. Mierda, la puerta esta no se puede cerrar ya, se va a quedar así para siempre. Ah, mira, este necesita dos de sap, porque antes ya le he dado con la katana, y necesito dos de savia para reparar ese muro. Así que bueno, voy a coger el hacha esta para coger más savia. Vale, aquí está. ¡Pum, pum! Y además cambia el muro y todo cuando lo arreglas. No sé exactamente en qué cambia. No es que antes se viera más roto ni nada, simplemente se han reestructurado los troncos. No sé qué ha pasado exactamente. Mira, ese también necesita. Me faltan dos de savia. Pues nada, voy a poner un poco más. Sacado ya esa lamparita de aquí. Mira, voy a comprobar cómo le afecta. Voy a coger la katana, le voy a dar un golpe y a ver cuántas savias necesito para parar.
Un golpe de katana, 2 de savia para reparar un golpe de katana. Bueno, no está mal. ¡Ah! Mira, me he metido. He subido aquí arriba porque había, no estaba grabando. Habían dos caníbales allí. Pero bueno, me he subido aquí y creo que han desaparecido. Mira, voy a cargarme la roca esa de ahí que se rompe. ¡Bah! Hostia, me he cargado el árbol también. Vale, pues sí que me he cargado la roca. A ver qué es lo que hay ahí abajo. La otra vez ya lo rompí y no había absolutamente nada. A ver que bajo, con cuidado, no sé, salto para adelante, igual me hago mierder. Ahí está. O sea, de momento se puede romper, en plan... Sí, lo puedes romper, pero ¿qué hay? Una cuerda, una pelota de tenis, una piedra. No, no le veo ya la utilidad de momento. Supongo que más adelante ya... Pues harán que hayan cuevas o a lo mejor hay cierto loot específico. Vale, pues me echo aquí un banquito dentro, por lo menos para poder descansar. Ahí está. Vale, pues con vistas al... ¡No! Con vistas al lago quiero yo. No, siempre se me sienta hacia el mismo lado. Es un banco unidireccional. No puedo darme la vuelta. ¿En serio? No puedo. Sí. Aunque me ponga... Mira, a lo de vera. Aunque me ponga del lado de aquí. No, siempre se me sienta hacia el mismo lado. ¿Qué mierda es esta? Bueno, pues nada, tengo un banco con vistas a mi propia casa. Yo quería con vistas al lago. Pero va a ser que no. Pues nada. Fijaos aquí cómo ha quedado mi casa ya con las lamparitas estas. El lago radioactivo está ahí. Pero la verdad es que queda de lujo. Más adelante ya le pondré más lámparas alrededor de todo lo que es el lago. Incluso en su tribu. Que si quieren raíz que digan, ¿pero qué mierda es esta? ¿Qué nos ha puesto luz aquí? No sé, lo haré. Pero bueno, de momento lo voy a dejar por aquí. Ahora luego tengo pensado, ahora grabaré un timelapse. O sea, cuando me despida no cortéis el vídeo porque voy a dejar aquí a cámara rápida. Un vídeo de que se va a ver todo el paso desde el día hasta la noche, con la cámara fija viendo ahí mi casa y la tribu, no sé, para que se vea cómo va cambiando el tiempo. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, no os perdéis ahora el lapso de tiempo y como siempre ya nos veremos. One more time. Oh yeah.